Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que si os estoy bien. Vamos a comenzar nuestro capítulo número 6 del equipo 7. Que el último capítulo acabó tensito, o sea que descubrimos que la hermano de Nillo es uno de los terroristas misteriosos, este misterioso hombre que trabaja con Seven, o sea, como Warlock, que es el hermano que quiere buscar a Seven, que bueno, Nine, perdón, que queríamos buscar a Nine. Que descubrimos que es él. Pero ¿cómo llegó a...? O sea, es lo que se pregunta su hermano. ¿Cómo llegaste a la...? ¿Por qué? Se pregunta. Y yo también me pregunto ¿por qué se volvió malo? O sea, defendió a lo que se hizo en el prota. O sea, que defendió a Nanatsuki. Le defendió para que no muriera, para que fuera policía. Y supuestamente Nillo culpa a Ichinose de la muerte de su hermano. Y ahora sabemos que el hermano está trabajando con otro pavo para invocar a Nine, o sea, tapadas. No sé. En fin, archivo 6. Batalla de la muerte de 6 minutos. Shiki Aya y los otros son apurados por la orden de Kiryuin, pero no pueden comunicarse con Nillo en el sótano debido a un atasco. Bueno, no más señal. Para luchar por un momento, Ichinose decide rescatar a este rehén. Aunque es abrumadoramente desfavorable, Ichinose se da cuenta de que la mayoría de estos terroristas son grupos de aficionados con ideas afines y hace una estrategia. Es sorprendente pero bastante excéntrico. ¿Pueden los Yulis rescatar rehenes de forma segura? Bueno, aquí estamos viendo aquí, no sé, a mi hija, a Beleme. Aquí está el primer Nanatsuki que está apuntando una pistola, como que se ha pillado. Bueno, a ver, que está al revés, pero con una pistola. El Thelmer, como Warlock, casi cierto. Warlock, parece que ha invocado casi poseído por algo. Porque ha cambiado la vista y todo. Bueno, aquí estamos viendo a Sniper gritando, como que, cuidado, vamos ahí. Mi samurai. Mi samurai Akane, a full con Akane, o sea, samurai vampiro, love por ella. Nanatsuki está defendiendo con una espada, ¿qué? ¿Parece la espada de Suna que le está atacando? Le está atacando a Nanatsuki Akane, ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Siendo controlada? ¿Qué ha pasado? No sé, me he rayado. Luego estamos viendo Ichinose con Nanatsuki abajo, el sótano, que han llegado al sótano para rescatar a Nillo. Luego estamos viendo aquí la mascota del jefe de Kiryuin, la mascota Kiryuin. Y luego va a ser que aquí se ha invocado como un demonio o algo así. El demonio que no sé lo que es. Me ha invocado como un de demonio, o sea, Nine, no lo sé, puede ser que haya invocado a Nine, no lo sé, ahora mismo estoy reído. Bueno, en fin, que pinta, y encima quedan justo 6 minutos, pues me encanta eso que lo sincronicen, yo que sé, el capítulo 5, y ahora lo tengo en el 5, en el 4, en el 4, en el 3, en el 3, en el 2, en el 2, en el 1, y así. Ahora con el 6, en el capítulo 6 ponen la batalla final de 6 minutos, o sea, increíble, me encanta cómo lo sincronizan, el nombre de los capítulos con el capítulo. El siguiente capítulo, la batalla de 6 minutos hasta la muerte. Ah, porque recordaba como que interfirieron los que estaban abajo, interfirieron en el sótano, que eran expertos, atracadores expertos. Bloquearon las señales de cobertura en todo el edificio, por lo cual Benemer no se podía comunicar con ellos ni con los drones, podía ver nada. Y tuvieron que infiltrarse Sniper, Akane y Belemer se tuvieron que infiltrar dentro del edificio para ayudar a Nanatsuki, a Nillo y a otro. Y a Ichinose, pero claro, le está diciendo que Nillo está en el sótano, no sabe nada de él, no se puede comunicar ni nada, así que no sé, tío. Muchos problemas, muchos misterios y la cosa se pone tensa para este capítulo. Bueno, va a estar bastante bien, vais a ver, se va a poner la cosa calentita. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. siente crueldad.